Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo. Un vídeo de estos de los que alegran el día y de los que me encanta, sinceramente, dar buenas noticias. Porque sí, es una buena noticia, no porque a nosotros nos vaya a tocar la lotería ni nada por el estilo, sino porque el reconocimiento de un buen videojuego y, sobre todo, la recepción de unas ventas es sinónimo de dar a la compañía en cuestión, a Square Enix, unas buenas noticias de decir que aquí se ha vendido bastante bien este producto y que es el camino de hacer las cosas bien. Y es que Final Fantasy XVI ha vendido nada más ni nada menos que 3 millones de copias. Me parece una locura teniendo en cuenta que ha salido en una única plataforma y que además es una plataforma que aún no tiene ni 3 años en el mercado. O sea, os podéis hacer una idea de lo que es realmente, pues bastante bueno, sinceramente, ¿vale? ¿Por qué digo que es bueno? Pues porque al final un juego de calidad, un juego como Final Fantasy XVI, que me está encantando, ya hablaré de él cuando lo termine, pero me está pareciendo, yo como forofo de Final Fantasy que soy, que amo la saga Final Fantasy, debo de resaltar que Final Fantasy XVI es uno de los mejores, sin ningunísima duda, de la saga Final Fantasy. Y es una buena respuesta de decir que esto es un grandísimo videojuego. Esto que veis aquí, señores, es un juego que merece muchísimo la pena y cada euro merece la pena, de verdad os lo digo. Entonces, 3 millones de copias vendidas, mis felicidades a Final Fantasy XVI porque de verdad que lo merece. Esta noticia en cuestión que recopila la noticia, que es oficial, ¿vale? Desde la web oficial de Square, en este caso la página oficial de Final Fantasy XVI, pues pone que nos complace anunciar que hemos enviado y digitalmente se han vendido en total 3 millones de copias en PlayStation 5. Gracias por el soporte o gracias por el apoyo, ¿vale? Brutal, sinceramente. Me parece magistral, un juego que se merece, vamos, desde mi punto de vista se merecería más copias, pero bueno. En cualquier caso, la verdad, hay mucha gente. ¿Por qué hago esta noticia? Porque ha habido manipulaciones y porque en este juego, solo por ser un exclusivo, la gente va detrás a cañón, intentando ningunearlo, intentando decir que es un mal videojuego, intentando decir que es la peste, cuando realmente es mentira, ¿vale? Este juego es un juego muy bueno, un juego que realmente funciona muy bien y que es una pena cómo intentan hacer una campaña de desprestigio contra el juego. Hay cantidad de canales de YouTube que han dicho que ha sido un fracaso en ventas solo porque la noticia que se vio en Vandal, bueno, en otros portales de webs que se vieron, que se comentaba de que Final Fantasy pues se había vendido un 75% menos, a ver si lo veo, un 75% menos de respecto a lo que es a Final Fantasy XV, el cual, eso es rotundamente falso, así por decirlo así, ¿vale? Que esta sería la noticia. A partir de esta noticia la gente, bueno, hizo una campaña de desprestigio brutal, ¿vale? Las ventas en físico de Final Fantasy XVI han sido un 74% inferiores a Final Fantasy XV en su estreno en Reino Unido, ¿vale? Esto es en Reino Unido. Ojo, en Reino Unido, no en todo el mundo. Pero es que os voy a decir una cosa. Se refiere a ventas físicas, el 74%. Y las ventas físicas no son lo mismo en 2016, que no compraba ni el tato un juego digital, al 2023, que hoy día está la cosa así, niveladísima. La gente compra mucho en digital y la gente cada vez compra menos en físico, por mucho que me duela, porque a mí el formato físico, yo ya lo he dicho, yo soy forever del físico, pero cada vez la gente compra más en digital, es una realidad. Y antes, en 2016, te encontrabas con 7 estanterías de videojuegos en formato físico y hoy día te encuentras con 2. Es una realidad, ¿vale? Entonces, es normal que tenga un 74% de ventas a nivel físico del producto en cuestión, sumando además, por supuesto, todos los productos a ser posible físicos, ¿vale? El de Xbox también, ¿por qué no? Entonces, esto no es... significa ser sinónimo a fracaso, ni muchísimo menos. En digital ha vendido muchísimo y además, os voy a decir una cosa, el baremo que tiene de las ventas son 3 millones de copias vendidas en una única plataforma.
Estamos hablando que para una plataforma que lleva 2 años y pico en el mercado, 3 millones es una locura, es muy buenas ventas, ¿vale? Muy buenas ventas. Hay que tener en cuenta, no me gusta compararlo con Final Fantasy XV, porque Final Fantasy XV, ¿vale?, la primera semana distribuyó más de 5 millones de copias, ¿vale? Porque alguno diréis, hostia, ¿y cuántos distribuyó Final Fantasy o vendió? Pues bueno, Final Fantasy XV distribuyó, ojo, no vendió, distribuyó 5 millones de copias, en el cual, en aquella época, como ya os he resaltado, el físico era más distribuido, ¿vale? ¿Esto qué conllevaba? Pues conllevaba que en aquella época, que yo me acuerdo, además tengo este juego del día 1, ¿vale? Esta edición especial la tengo del día 1. Esto conllevaba que en las tiendas físicas este juego nunca se agotó. Y cuando llegó la fecha de lanzamiento te lo podías comprar de par en par, ¿vale? Habían a patadas. De hecho, hasta el punto que la Day One de este juego, la edición 1, se llegó a vender hasta 10 euros. O sea, incluso me pareció una vez verlo en oferta flash a 6-8 euros. No os engaño, o sea, es una locura, ¿vale? Eso es por la cantidad de unidades que se distribuyeron de Final Fantasy XV. Pero una barbaridad de distribución. Muchísimo, ¿vale? No tiene nada que ver con la realidad de ventas. De hecho, las ventas de Final Fantasy, creo que fueron un año y medio después, o un año y pico, llevaron en torno a 7 millones y medio de unidades vendidas, ¿vale? Para que os hagáis una idea, o sea, 5 la primera semana y un año, casi un año, 2 millones y medio, no me cuadra, ¿vale? Son más ventas reales los 7 millones y medio durante un año, ¿vale? Entonces, los 5 millones que en su día se anunciaron es un poquito humo, ¿vale? Mucha distribución. Incluso realmente, a nivel de ventas, posiblemente sería, pues a lo mejor 4 millones o 3,5, no sería mucho más, ¿eh? La realidad es así. Distribuidas, sí, distribuidas 5 millones, ¿vale? Como indica la noticia. Pero luego tenemos, a mí con lo que me gustaría compararlos con Final Fantasy VII Remake, que Final Fantasy VII Remake vendió 3,5 millones de unidades en 3 días, ¿vale? Que esto es una locura, esto también pienso que es también pues un poquito mixto. Es verdad que esto se vendió en la parte más propensa del coronavirus, cuando realmente se paralizó todo. Pero se vendió muy fuertemente, ¿eh? Se vendió muy fuertemente y aquí seguramente ya empezó a tirar. Yo creo que a partir del COVID es cuando ayudó mucho a las ventas digitales, las cosas como son, ¿vale? Pero vendió 3,5 en 3 días, ¿eh? Y Final Fantasy XVI ha vendido en una semana 3 millones, el cual está muy bien. Teniendo en cuenta que PlayStation 4 en 2020 ya tenía 6 años, el doble de vida útil, más del doble de vida útil de la PlayStation 5, y además había vendido ya más de 100 millones de unidades en el mercado. O sea, 3,5 millones, aún así es un rotundo éxito. Pues imaginaos 3 millones. O sea, a mí me parece bestial. ¿Qué queréis que os diga? Me parece un éxito y Square lo sabe, Sony lo sabe, y esto conlleva a que esto no se va a quedar en un producto y ya está, ¿eh? Esto es un buen éxito, sinceramente. Tanto el del 7 Remake como el del 6. Es así. Es así. ¿Vale? Entonces simplemente quería comentaros la noticia un poco al respecto. ¿Vale? Aquí veis, decían que iba a ser un fracaso porque es verdad que ha habido una campaña brutal de marketing. Pero una campaña brutal. O sea, ponéis en YouTube Final Fantasy XVI fracaso y os sale de cada perla, por no decirle otra cosa, os sale de cada perla. ¿Qué decís? Válgame señor, ¿qué datos dais y sobre todo qué idea tenéis del concepto? Yo sabía que esto iba a pasar, cuando leí la noticia del 74% me iba a reír muy profundamente y me estoy riendo porque la realidad es esta, la realidad es que el juego ha sido un éxito, el cual yo me alegro un montón. Si hubiera sido un fracaso yo lo hubiera comentado y hubiéramos podido analizar el porqué de ciertas circunstancias, pero no tiene nada que ver que salga en Xbox, porque Xbox... por ejemplo, Street Fighter 6 no ha vendido nada bien en Xbox. El Street Fighter 6 ha vendido un cagarro y medio en Xbox. Lo podéis ver, ¿eh? Están los datos de venta ahí. Ponéis Street Fighter 6 datos de Xbox y os dejo con la noticia. Pero es la realidad. Y es que me sabe mal decirlo, pero es la realidad. En Xbox, lo que es venta de software, venta de juegos, no vende casi. O sea, hoy día lo que se vende en Xbox
es el servicio Game Pass. Punto pelota. Es que siguen comprando gente juegos, no te digo lo contrario, pero ni de coña 3 millones como por ejemplo esto, o vamos, ya de hecho los Halo y cosas de estas antes vendían bastantes millones de unidades. Hoy día ya no venden. O sea, todo lo que es 3,5 millones de jugadores en Redfall, por ejemplo. 3 millones en tal. 5 millones en tal. Jugados, ¿eh? Jugados. Jugados, sí. Jugados, puedes cogerte el mes de prueba o lo que quieras y puedes jugarlo, claro que sí. Pero ventas, pues es distinto. Y es lo que da de comer al estudio y lo que dice, esto funciona y esto da, ¿vale? Simplemente quería dejaros al margen esto. Me parece de verdad muy buena opción. Os recomiendo, sinceramente, que pues eso, que lo disfrutéis muchísimo. Aquí veis como, por ejemplo, más de 5 millones de copias vendidas el día del lanzamiento. Son distribuidas, pero bueno, que está muy bien, ¿eh? También. En caso de que fueran 5 millones, es que me da igual. Es un exitazo enorme, ¿vale? Y los 5 millones de copias de Final Fantasy fue un éxito normal, ¿vale? Fue un éxito muy bueno, las cosas como son. Y yo me alegré mucho, ¿eh? Porque a mí Final Fantasy XV me gustó mucho. Pero es que Final Fantasy XVI, Final Fantasy XVI, de verdad, no os lo podéis perder. Yo os lo recomiendo de verdad muchísimo, pero muchísimo. Y os animo a que os hagáis con él porque merece la pena, ¿eh? Merece mucho la pena. Simplemente quería dejar claro mi opinión. Felicitar a Square Enix por tremendo videojuego. Felicitar a quienes amamos este concepto RPG. Y una vez más, la gente que ha intentado ningunear este juego queda retratadísima. Y sobre todo la gente que le ha hecho vídeos dedicados diciendo que es un rotundo fracaso. Mira qué fracaso, que Square Enix hasta da las gracias del tremendo éxito. O sea, tremendo, tremendo. En fin, hasta aquí mi vídeo de Final Fantasy XVI. Dejadme en la bandeja de comentarios si estáis jugando al juego, si no lo estáis jugando, qué opináis al respecto, si os gusta el juego, si no os gusta, si estáis esperando a jugarlo. No sé, vuestra opinión al respecto, que estaré encantado de contestaros y de debatir con vosotros con gustosamente. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like, ayuda un montón y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto! ¡A cuidarse!